María José Magán abrió su corazón para hablar del dolor que vivió hace 7 años tras el nacimiento de su hijo Axel, pues tuvo que terminar su relación sentimental con el padre del niño, Matías Novoa. Sí, fue muy doloroso, muy duro en aquel momento, pero creo que eso me hizo mucho más fuerte y te hace saber lo que quieres y luchar por lo que quieres, y creo que eso hice, y cuando veo a mi hijo me doy cuenta de eso, que creo que sí hice un buen trabajo y que él está feliz, yo también, y que todo pasa por algo. Y en el momento uno no ve ese tipo de cosas, ¿no? Como que te pones muy triste o te echas a llorar o crees que fue un fracaso, cuando realmente es una oportunidad de buscar lo que quieres y conseguirlo, ¿no? Y yo creo que eso fue esa parte de mi vida. Y ahorita estoy muy contenta y doy gracias por cada una de las cosas que pasé. Creo que las volvería a pasar nada más por tener a mi hijo al lado y verlo sonreír. La actriz reveló a una revista que la ruptura con Matías se debió a la existencia de una tercera en discordia en su relación. Se trata de Bárbara de Regil. Ya hay un perdón hacia Bárbara de Regil. Yo ya perdoné todo. Yo ahorita no tengo rencor hacia nadie. Mucho menos hacia Matías. Matías es el papá de mi hijo y ahora somos súper buenos amigos, nos llevamos increíble, y eso es lo que me tiene que importar, ¿no? Y lo que le tiene que importar al niño, que sus papás se lleven bien, que sus papás se quieran y convivan, y lo que hagan sea en favor de la felicidad de él, ¿no? Ya, pues lo que pasó, pasó, ahora sí como la canción, y ahorita lo que sigue, y a vivir el presente y a ver por el futuro. María José asegura que hoy en día es la mujer más feliz al lado de su actual pareja, el actor Eduardo Amer. Estoy enamorada, estoy pues en una etapa muy bonita de la relación. Ya vamos a cumplir 1 año, ya vivimos juntos y muy contenta.